Buenas tardes, amigos. En tus propias palabras, para mí es un honor que en esta semana de aniversario tengamos nada más y nada menos que la presencia de una excelente persona, excelente amigo y sobre todo un gran líder empresarial. Estamos aquí con el licenciado Ricardo Navarro Benítez. Ricardo, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ti por darme la oportunidad de ponerme en contacto con tu vasto público, muchos de los cuales seguramente serán socios de esta gran institución que es la Cámara de Comercio. Y la verdad es que sí, porque fíjate, entre nosotros hay conductores que están aquí en Cámara, participan activamente en Cámara y están felices con este proyecto televisivo que está llegando ya a cerca de 10.000 personas, micro, pequeñas y medianas empresas en México, Estados Unidos, Perú, por destacar, e incluso China, Vietnam y Corea del Sur. No me preguntes cómo les hacen para escucharlo, pero bueno. Ricardo, te pregunto, así, ¿qué tanta es la responsabilidad de representar a los empresarios? Pues en primer lugar, Alejandro, felicitarte por este año de estar al aire. Creo que meterte a este nicho de las micro y pequeñas empresas es verdaderamente loable porque significan la mayoría de las empresas de nuestros países en América Latina. Somos el sector que más empleo genera en todos estos países y somos pues los que remolcamos esta gran responsabilidad de generar la mayoría de las plazas de trabajo. Te felicito, Alejandro, en primer lugar. Y ahora sí volvemos a tu pregunta, que fue ¿cuál? ¿Qué tanto es la responsabilidad de estar aquí? Bueno, pues es grande y es muy satisfactorio. Es grande porque representamos alrededor de 40.000 micro, pequeñas y medianas empresas fundamentalmente. Significan como el 95% de todos nuestros socios. Y las otras, el otro 5% son medianas y grandes empresas. Estas empresas pues son la papelería a la goma, la ferretería a la tuerca, el de las talachas cuando se te poncha la llanta, es la miscelánea a la lupita, son estos pequeñísimos negocios que no tienen voz y que no tienen forma de acercarse al gobernante. Entonces, yo represento a esos pequeños empresarios. La Cámara cumple este año 140 años. Es una gran institución que ha logrado ser un interlocutor muy fuerte con las autoridades. Y así nos reconocen. Y nosotros sí tenemos esta capacidad de llegar al gobernante que el pequeño no tiene. Se habla fácil ahorita de la presidencia, pero te pregunto, ¿cómo fue el niño Ricardo? ¿Qué valores lo formaron para llegar a ser quien es hoy? Mira, yo vengo de una familia muy grande. Somos 13 hermanos, incluyéndome a mí. Entonces, uno de mis hermanos decía que éramos familia de pocas palabras, porque decía que palabra de más, bocado de menos a la hora de comer, porque volaba el plato de al lado, ¿no? La verdad es que mis dos padres son profesionistas, mi padre era médico, mi mamá era química, en una época en que las mujeres no iban a la universidad. Entonces, mi madre, tanto mi madre como mi padre, fueron gente muy abierta en lo que el acercamiento al conocimiento se refiere. Mi abuelo paterno fue diputado por Jalisco, mi abuelo materno fue diputado por Jalisco también, de partidos contrarios, se dan de cuenta del PRI y del PAN, aquel entonces no existía ninguno de esos dos partidos. Bueno, pues se cuenta que ahí en los pasillos de la Cámara de Diputados, lo que es ahora la Asamblea, se encontraron. Mi abuelo paterno era médico, mi abuelo materno era abogado, y entonces parece que se dijeron algo como: doctor, dice la conseja popular, que nuestros hijos andan noviando, pues que sea para bien, licenciado, pues que sea para bien, doctor. Pero déjeme decirle, ese partido maldito donde usted tuvo que separarlo, mandarlo a cada uno a su curul. Entonces, en ese medio, yo te diría que se respiraba la política, crecí. Aunque mi padre era médico y mi madre era química,
no se hablaba de medicina después de las comidas en la sobremesa, se hablaba de política. Pues a mí la política me viene en la genética. Y pues entré aquí a la Cámara, a la política empresarial hace, hijo, ya muchos ayeres. No quiero bien rascarle cuarto, pero más de 20, yo creo. Llegué de pantalón corto. Aquí mis detractores dicen que llegué a vender galletitas de los Boy Scouts y ya no me dejaron salir. Algo de eso debe de ser. Lo que es cierto es que la formación de los líderes empresariales se hace en la trinchera. Los líderes empresariales se forman dentro de las instituciones empresariales y toma muchísimo tiempo. Tú no vas a ver en el presidente de una institución que haya llegado ayer a la institución y hoy sea el presidente. No lo vas a ver nunca. Todos los presidentes de instituciones realmente relevantes en nuestro país tienen un largo aprendizaje dentro de la institución. Y dentro de ese aprendizaje, hasta que llegas a Canaco, en este caso quizá de tus padres, de tus profesores y de tus abuelos, ¿cuáles son las principales cosas que retomas de ellos? Mira, yo soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana y luego hice una maestría en Dirección de Empresas en el IPADE. Es llovido sobre mojado, ¿no? Administración sobre administración. Uh-huh. Y bueno, mi abuelo, el que fue secretario, porque luego mi abuelo materno, además de ser diputado por Jalisco, fue gobernador de Jalisco y luego secretario de gobernación de este país. Mi abuelo, el papá de mi mamá, me decía: Ricardo, nunca te le agaches a un político, nunca te le agaches. La mayoría de ellos tienen un tercio de la cultura que tienes tú, la mayoría de ellos tienen muchísima menos educación de la que tú tienes, la mayoría de ellos utiliza su poder para aplastar a la gente. No, no te dejes aplastar por un político prepotente, siempre ten una actitud de dignidad frente a ellos. Y eso es, sin lugar a dudas, una gran enseñanza que realmente me ha servido mucho. Y al llegar a Canaco, Ricardo, llegas como, ahora sí que cualquier hijo de vecina, esa es la expresión, llegas con tu formación universitaria, quizá ya con lo del IPADE, pero empiezas desde lo básico. ¿Qué es lo que te toca hacer? Bueno, cuando yo llegué por primera vez a esta institución, que cumple, como te digo, 140 años de edad, es la institución más antigua del sector empresarial mexicana, de aquí se desgranaron todas las demás instituciones de representación empresarial. Yo estaba estudiando el tercero de la universidad. Me enviaron a ver qué le podíamos sacar de más a la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio era obligatoria. Por ley tenías tú que estar inscrito en alguna Cámara de Comercio de Industria. Y bueno, pues el negocio familiar me dijeron: a ver, esto cuesta muy caro, a ver qué nos dan. Y me mandaron, y a mí no me gustaba venir. Pero bueno, te vas comprometiendo poco a poco. Teníamos un laboratorio de análisis clínicos, pregunté por el grupo de análisis clínicos aquí en la Cámara, no había, pero tocó formar. Entonces había un jefe, un subjefe, un organizador y un suborganizador. Me tocó de suborganizador, por supuesto. Entonces allá en la cola, me tocó cargar sillas. Y de ahí vengo, de hacer méritos 20 años en esta institución. Oye, Ricardo, algo que me llama la atención. ¿Y en qué momento tú dices no agacharse un político? ¿Pero cómo le has hecho para mantener la sencillez? Es algo que me llama mucho la atención. Porque si bien es cierto que con la jerarquía tú empezaste de abajo y has llegado hasta el top, y has mantenido la misma sencillez, el mismo ímpetu, te da lo mismo hablar con una persona que está llegando, te da lo mismo afiliar a una persona que va a llegar, o hablar con el gran empresario, con la persona que ya tiene aquí más años que tú. ¿Cómo le haces? Yo creo, Alejandro, que cuando arrancas de veras de hasta abajo, auténticamente cargando sillas, te vuelves sensible
a los malos tratos, porque en algún lugar de tu historia tú sufres esos malos tratos por parte de la jerarquía que detenta el poder en ese momento. Y bueno, si eres un agente sensible, dices, esto es lo que yo no voy a hacer. Si algún día llego ahí, esto es lo que voy a hacer. Yo nunca me propuse ser presidente de esta cámara. A mí la presidencia me llegó porque me fueron empujando. Llegó un momento en que me acorralaron contra la presidencia y mis amigos, que tengo muchos en esta cámara, me dijeron, Ricardo, ya tienes que concluir un ciclo muy largo que tienes en esta cámara y tienes que salir por la puerta grande. No te puedes eternizar aquí adentro porque estás atorando a las nuevas generaciones. Lo medité, llegué a la conclusión que algo de cierto habría, me postulé a la presidencia y gané con amplísimo margen. Yo creo que de veras, cuando provienes de las bases de lo que sea, ese largo camino a recorrer te sensibiliza. Y por otro lado, ¿a quién te ha tocado admirar en este mundo empresarial, en este contexto empresarial, Ricardo? Bueno, una gente que ya no está con nosotros, pero que era un verdadero filósofo de la actividad empresarial, era Juan Sánchez Navarro. Juan Sánchez Navarro había estudiado, si mal no recuerdo, economía, pero había estudiado también filosofía. Y era pues, un empresario importantísimo dentro de la cervecería esta que vende la cerveza Corona, ¿no? Y Juan era un hombre que detentaba valores humanísticos en el manejo empresarial. Juan fue un agente que tuvimos la oportunidad de escuchar en varias ocasiones en esta cámara y que yo gocé mucho de escuchar. Has comentado algo que me llama mucho la atención. Este es emprender con valores, Astele. Hay quien cuestiona, o durante mucho tiempo se cuestionó si los empresarios exitosos tenían valores, incluso que los políticos tenían valores. En tu percepción, ¿qué tan peleado está el no tener o no valores? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene valores, ¿no? Puedes tener valores positivos o antivalores, ¿no? Entonces, tú puedes ser un ratero tremendo y puedes tener como valor la deshonestidad, ¿no? Es un antivalor, pero eso es lo que te empuja todas las mañanas. Yo creo que a todos nos empuja algo todas las mañanas. Los empresarios tienen valores, sin lugar a dudas. En estas, tener una gran ambición para ser empresario. Si tú no eres una gente ambiciosa, y entiéndase eso como una cualidad o como un defecto, como la quieres ver, ¿no? Pero si tú no tienes esa ambición de ganar mercados, de ganarle a tu competidor, de tener el mejor producto, de que la gente lo aprecie, de que al mismo tiempo te deje buenas ganancias, tú no puedes ser empresario. Entonces, todos esos son valores, porque junto a esa ambición va el arrojo, va la inteligencia, va la sagacidad, va la capacidad de análisis, van muchísimas cosas. Hay mucha gente que considera la ambición económica como un antivalor. Yo no lo considero así. Yo creo que gracias a esos empresarios que se fijan como meta el generar una empresa que crezca, que pueda dar empleos, que pueda dar bienes o servicios a la gente que lo rodea, pues es como los países generan riqueza y como van avanzando. Yo considero que si nos ponemos a analizar, todos los valores tienen como su antivalor y también tienen una frontera como muy delgadita, ¿no? ¿Cuándo eres persistente y cuándo eres necio? Realmente la frontera es muy tenue, ¿no? Ricardo, y en este tiempo que llevas en la cámara, te ha tocado participar en miles de cosas, cosas trascendentes, cosas que han sido menos trascendentes,
pero importantes. ¿Cuáles son las que destacarías durante el tiempo que ya llevas aquí, que te ha tocado conocer de cerca y que de repente dices, ¡ay, caray! Y se logró. Mira, yo te quiero decir que en este país hacemos cosas maravillosas que se difunden poco y mal. Hicimos una reunión del G20. ¿Qué es el G20? Son los 20 países más importantes de este planeta. Estás hablando de reunir en territorio nacional, que fue en Los Cabos, pues al presidente de Estados Unidos, al presidente de Rusia, al presidente de China, al presidente, al primer ministro de Gran Bretaña, al primer ministro italiano, al de Francia, al de Alemania, los 20 países más poderosos del país. ¿Ustedes creen que son enchiladas organizar una cosa de esas con todo la parafernalia de seguridad que implica, con toda la logística? Bueno, yo asistí al G20, fui invitado, fui uno de los pocos mexicanos que estaba ahí en el G20. Bueno, son cosas que te llena de orgullo, porque todo fue hecho con impecable exactitud. Todo se ejecutó verdaderamente como el primer mundo. Ahí actuamos como primer mundo, somos primer mundo. Cuando tú ves la infraestructura hotelera que tenemos en Baja California, es infraestructura hotelera del primer mundo. Entonces, por momentos te das cuenta que este país tiene todo para actuar como primer mundo. Y que lo hacemos, y lo hacemos muy bien. La otra fue la COP16, que fue la reunión de las partes para tratar pues asuntos del calentamiento global. Es la reunión más importante a nivel mundial, la organiza la ONU. Esa fue en Cancún. Y otra vez eran miles y miles de personas que venían de todo el planeta. Todo ejecutado como si fuera una orquesta sinfónica. Impecablemente bien armado, impecablemente bien ejecutado. Son cosas que te llenan de orgullo. Yo te mencionaría esas a nivel internacional grandototas. Y todos los días se hacen cosas más pequeñas, quizá de menos resonancia internacional, pero todos los días ejecutamos cosas. Te dicen, esta es una ciudad de 8 millones de personas, pero entran 4 diarias más aquí. ¿Cómo se recoge la basura? Pues el hecho es que se recoge y no ves la basura fuera de las casas y se recoge. ¿Y cómo es que llega el agua a todos los hogares y a todos los negocios? Pues llega agua a la gran mayoría. ¿Cómo es que transitas, no obstante los millones de vehículos? Pues transitas y llegas. Esta es una ciudad que funciona y funciona bien. Y funciona bien para el tamaño de ciudad que es y para el tamaño de habitantes que la conforman. Lo mismo pasa con los negocios, con las transacciones. Hay muchísimas cosas que hacemos bien los mexicanos y que no nos reconocemos a nosotros mismos. Y habría que empezar por ahí, ¿no? Por darnos el valor. Somos la 14ª economía del país, entre más de 200 países. No, no es poca cosa, ¿eh? Somos una potencia económica mundial, ¿eh? Mundial. ¿Qué tenemos? Pues tenemos asignaturas pendientes, sin lugar a dudas. La distribución del ingreso es una de ellas. Pero si empezáramos por reconocernos lo que hacemos bien y la capacidad que tenemos para hacerlo, haríamos lo que haríamos mal, lo haríamos mejor. Lo que hacemos ahorita mal, lo empezaríamos a hacer mejor. Pero de repente el peor crítico del mexicano somos los mexicanos. Somos durísimos con nosotros mismos. No reconocemos grandes ventajas y grandes cosas que hacemos. Dada tu forma de ser, es difícil que algún día pierdas la fe. Pero no luego, ¿cómo le haces para tú mismo incentivarte y decir, voy por más? O sea, esto no se va a lograr. No sé, ¿cómo que no se va a lograr? Lo voy a hacer. Bueno, mira, el pequeño empresario, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, la cadena de tiendas de conveniencia, la cadena de tienda de conveniencia que crece a un ritmo febril todo el tiempo, que tiene atrás un gran consorcio mexicano también, por cierto, de Monterrey, que tiene capacidades tecnológicas y económicas tremendas,
Y cuando ves a la tienda de Don Toño, en la que yo compro, que está aquí en la esquina, y que voy todos los días a la tienda de Don Toño a saludar, son dos señoras las que la manejan, y ves que ahí la lleva, que no está al borde de la quiebra, que no van a bajar hoy la cortina. Ese tipo de cosas, ese luchar diario, son negocios que abren 12 y 14 horas diarias, atendidos por tres gentes de la familia. El esfuerzo de esa gente es titánico. Eso me retroalimenta fuerte para estar en la pelea, ¿no? Necesitamos que esos negocios no solo no cierren la cortina, sino que se modernicen, se instalen en el siglo XXI y le den la batalla a las tiendas de conveniencia, que tienen todo el derecho de estar ahí, de seguir creciendo. Al revés, es el target, el objetivo a alcanzar, ¿no? Oye, y hay algo que yo realmente me sorprende de ti, Ricardo. ¿En dónde están los límites de Ricardo? Porque, por ejemplo, me toca que conozcas personas de Bolivia, de Perú, y hablas de cosas que solo lo conocen ellos. Eso significa que eres un hombre culto. Hablamos a nivel mundial de cosas, de noticias relevantes, y también intervienes. Eso significa que eres un hombre que no solo es culto, también te estás encargado de actualizarte. Y esa es una de las cosas. Hablamos de una cuestión de valores, de ser humano, etcétera. Y de repente también hablas quizá de tu formación jesuita o de tu formación que tuviste. A lo que yo me refiero es, ¿cómo le haces para distribuir y aprovechar, maximizar el bien? Alguien, no recuerdo quién, creo que fue Winston Churchill, que decía, yo he visto a gentes ordinarias hacer cosas extraordinarias. ¿Sí? Cuando la ocasión se los exige. Y yo creo que posiblemente ese sea mi caso. Yo, cuando me siento en esta oficina, me siento en ese escritorio, siento el peso de los 40 mil socios que tiene esta institución y me doy cuenta que tengo que responder a esa gran responsabilidad que me han confiado y que no le puedo aflojar. Son 3 años, llevo 2, estoy a punto de entrar al tercero. Es sumamente desgastante porque el ritmo es febril. Pero estos 3 años me han dado de las mayores satisfacciones de mi vida. Sé que me voy a echar 3 años de descanso después de esto. A lo mejor no me paro de mi cama en tres años, no lo sé, no creo. Pero lo que sí sé es que no voy a ahorrarme ningún esfuerzo en el tiempo que me queda. Permíteme hacer una pequeña pausa, Ricardo, y regresamos. Estamos aquí con el honor de celebrar el primer año y nada más y nada menos que con el licenciado Ricardo Navarro Benítez. Regresamos a vernos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Gleiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betán, socios asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betán, socios asociados, te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Después de 365 días, hemos logrado posicionarnos como una opción de televisión por Internet, con un gran sentido empresarial y donde el contenido es nuestro mayor estándar.
es una televisión distinta, es un concepto nuevo, dinámico, enriquecedor, en televisión por internet. Te invito a que sintonices nuestro canal, ya que en él encontrarás diversos temas de tu interés, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial. Todos los que intervienen en ASTL es gente no muy profesional y que sabe de los temas. Permite tener un panorama más amplio a todos nuestros internautas. Es una televisión de contenido, pero con mucha variedad. Se cuenta con la posibilidad de que nuestro auditorio puede consultar cada programa de su interés en el momento que lo requiera. Es como poner toda la información en la misma canasta y de ahí surgen las mejores ideas. Y eso nos hace distintos. En ASTL contamos con 43 programas enfocados a una televisión innovadora y con valores, donde el alto contenido da grandes beneficios al mundo empresarial. Gracias a ti, hoy cumplimos un año. Sin embargo, vamos por mucho más. Gracias por ser parte de nosotros. Regresamos, amigos, de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y nada más y nada menos tengo el honor de estar entrevistando al licenciado Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Ricardo, dicen que en el fútbol americano el puesto más solitario es el del pateador, porque de repente el señor tiene que decidir partidos, etcétera, pero también, curiosamente, es el puesto más alabado cuando los mete. Uh-huh. En este caso, tu puesto de presidente es el más reconocido, pero a veces me da la impresión de que es el más solo, porque tienes que tomar unas decisiones muy contundentes. ¿Es así? Sí, en efecto. Mira, hay veces que le tienes que decir a la autoridad cosas que no quiere oír. No quiere oír. No quiere oír porque no son populares, porque no lo alaban, porque no van en línea con la política que está detentando en ese momento, y lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer primero porque tienes que defender al comercio, los servicios y el turismo, que son las tres ramas que por mandato de ley tengo que tutelar en esta presidencia. Pero sobre todo, Alejandro, piensas en México. Y hay momentos en que dices, pues con la pena, esto que está haciendo el gobernante no ayuda a que tengamos un México mejor. Entonces yo le tengo que decir eso. Que esa decisión que está tomando no es la conveniente para México. Y créeme, muchas veces la toman muy mal, ¿eh? Muy mal, y ni modo. Son momentos difíciles y solitarios, como bien mencionas, pues que donde tú tomas la decisión y realmente afrontas las consecuencias, ¿no? Que es pues no ser popular con el gobernante, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, el costo y la factura sí te la pasan, ¿no? Por tu forma de ser, tú no eres una persona que abdicas. Tú continúas. ¿Necio o valiente? No lo sé. Uh-huh. Quizá algún día lo sabes. En tu biografía lo sabremos. Pero te pregunto, ¿en algún momento has dicho, ay, y ahora tengo que hacer esto? ¿No te dan ganas de tirar la toalla y decir, oye, uh-huh, maestro, ¿de qué se trata? Sé que no lo vas a hacer, pero ¿no sientes eso? No, sí. Yo creo que todo mundo un día... piensa como la obra de teatro esta que van a reestrenar, ¿no? De hoy no me puedo levantar, ¿no? Uh-huh. Si hay días que dices, hijo, hoy tengo que enfrentar tal cosa que no quisiera, ¿no? Que no quisiera enfrentar, pero finalmente lo haces, ¿no? Tú seguramente de repente tendrás entrevistas difíciles, tendrás que hablar con algún patrocinador que sea un hueso muy duro de roer, o sea, todos hacemos todos los días cosas que no nos gustan, pero que se deben de hacer. Y hay veces que hacemos cosas dificilísimas, ¿no? Y te da fuerza, entre otras cosas, Alejandro, un sentimiento de trascendencia. Yo creo que en general la gente que toma liderazgos tiene este sentido de trascender. ¿Qué es trascender? Pues es ir más allá de lo que te pagan, ir más allá de lo que te reconocen, ir más allá de lo que dices, es poner tu granito de arena por tener un país mejor, ¿no? Entonces, cuando tú estás en los medios empujando a las pequeñas empresas,
estás generando un mejor México. Estás generando un mejor México. No sé si te lo propusiste, pero eso estás haciendo, ¿no? Y ese es un valor trascendente. Y yo creo que eso es lo que te permite no aventar la toalla, ¿no? Ricardo, en estos momentos has hablado de trascender, pero trascender con una persona con valores, con civismo, quizás sea fácil. Pero de repente ves que, desgraciadamente, el civismo se ha perdido mucho. Tú hablabas de es México lo importante, pero cada vez se habla más, menos de eso. Quizás sean los programas de estudio, quizás sea la deformación profesional que se está dando, no lo sé. Pero lo cierto es que se ha perdido algo de ese espíritu cívico que tú estás señalando, que ahora ya también se ha incorporado como empresa de responsabilidad social o ese carácter de responsabilidad social. Pero se ha ganado por otros lados, ¿eh? Yo he visto a los nietos de alguien parar en seco al abuelo porque baja la ventana y está a punto de aventar algo por la ventana. Abuelo, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que qué? Ya se acabó el refresco, voy a hacerme la lata. No puedes tirar la basura, ¿sí? Están regañando a su abuelo, ¿no? Entonces le empiezan a hablar de que el planeta tiene que ser sustentable, de que no podemos encochinar el planeta. El otro día vi a un hijo hacer que su papá pagara el cigarro dentro del coche. Porque dijo, oye, papá, ¿y yo por qué tengo que fumar contigo, no? Sabes que no me gusta que fumes, me parece que estás atentando contra tu salud, pero además me vas a obligar a fumar. Por favor, apaga tu cigarro. Y el papá, pues obviamente, apagó el cigarro, pero eso no lo veíamos antes, ¿no? Antes los hijos, pues no sé si no tenemos la conciencia, seguramente no, pero tampoco nos atrevemos a regañar a los padres, ¿no? Y ahora me canso, tus hijos te regañan encantado de la vida. Entonces, en ese sentido también hemos ido ganando. He visto niños regañar a vecinos porque tienen abierta la manguera y se está tirando el agua. Señora, señor, el agua no puede tener la manguera así, apáguenla. Entonces la gente se ruboriza, fíjate, no les echa bronca, ni le dicen, no, métete en tus cosas, a ti qué te importa, no, vaya, apaga la manguera. Entonces, son unas por otras. Creo que vamos ganando en unos aspectos y en otros habrá que reforzarlos. Yo tengo una gran fe en la humanidad. La humanidad va caminando hacia adelante porque siempre es mejor que la humanidad que hubo atrás. Vendrá un presidente mejor que yo, fíjate. Vendrá un presidente mejor que yo, necesariamente, y hará las cosas mejor que yo. Te lo digo ahorita que estoy sentado en la silla, porque es la única manera de que la humanidad avance. Siempre, siempre las cosas mejoran, siempre hay mejores individuos, siempre hay valores que perduran y nuevos que se enaltecen. ¿Cómo le has hecho? Yo lo veo en consejo, yo lo veo en tus eventos y todo. ¿Cómo le has hecho? ¿En qué has propiciado de que se respire gran camaradería? Tú, Alejandro, estuviste conmigo en toda la campaña. Tú fuiste una gente muy pegada a mi campaña y recordarás que mi eslogan fue una cámara cerca al socio. Eso lo he mantenido hasta el último momento. Yo no me encierro aquí, yo estoy aquí. Si sé que hay un desayuno, una comida, no sé qué, voy y saludo a la gente. Y llego y me meto a su desayuno, les pido disculpas, perdón, ya les interrumpí sus trabajos, para los que no me conocen, soy el presidente de la Cámara de Comercio, vengo pues a quitarles 5 minutos, a ver cómo están, qué se les ofrece. Pero los presidentes no actuaban así antes. Yo decía, bueno, sería padre que el presidente fuera como más cercano, como más amigable, como más ordinary people, ¿no? Como dicen, gente como uno, como dicen en Texcoco, ¿no? Uh-huh. Y entonces me propuse hacerlo y lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi mandato. Voy a permanecer cerca de la gente. Siempre he estado y voy a seguir ahí, ¿no? Era algo que yo critiqué mucho en algunos de mis antecesores, ¿no? Subirse en el ladrillo y darte unas mareadas a todo lado, ¿no?
Y algo que también me llama mucho la atención es que hablabas tú de, llegaste como niño explorador vendiendo galletas, pero ¿sabes qué? Cada vez hay más niños exploradores aquí vendiendo galletas, jóvenes están incorporando. Ni los tildas de ninis, ni nada. Simple y sencillamente abres la cámara hacia ellos. Y no solo eso, me ha tocado también verte que vas y participas con ellos, convives con ellos, sueñas con ellos. Ojalá, Alejandro. Un problema grave, grave de instituciones como estas es que envejecen. Cumplimos 149 años y de repente me da mucho miedo cuando viene Eusebio Galloso y dice, oiga, yo aquí veo un mercado a todo lugar, ¿no? Porque entras a Eusebio y hay puro viejito, ¿no? Entonces, yo les he dado todo el apoyo a los jóvenes empresarios, nombré a una joven empresaria por primera vez, yo creo que en 140 años, consejero propietario. La que es la directora de la Comisión de Jóvenes Empresarios es un consejero propietario. Tiene la capacidad, tiene el talento, tiene el empuje. ¿Por qué no va a ser consejero propietario de esta institución? Estos jóvenes no son el mañana, son el hoy de esta institución. Y necesitamos un chorro, necesitamos que nos digan, ya vete. Tú fuiste joven empresario, claro, en alguna época de esta institución. Me tocó tener el honor de ser director de jóvenes empresarios. Bueno, entonces tú sabes que esos recambios son necesarios y que a veces son muy difíciles de hacer. Porque en los ojos de los jóvenes dicen, hijo, bueno, estos ruquitos están pero bien llenos de óxido, ¿no? Si les echas aceitito tampoco jalan, ¿no? Entonces me da mucho gusto tener este grupo de jóvenes empresarios. Ojalá pudiera ser más grande. Traen varios proyectos importantes que voy a apoyar con todo. Mira, hay una película de Akira Kurosawa, que es La Balada de Narayama, donde se retiraban los viejitos al cerro para ahí quedarse, ¿no? Aquí tienes razón, o sea, hay jóvenes, pero también hay gente que no se retira, que viene y comparte. Pero algo que me gusta mucho es que en consejo llego y veo jóvenes que están compartiendo, y eso lo has logrado tú, perdón, eso sí es un mérito tuyo y no se trata aquí de falsas alabanzas, es un reconocimiento. Nos faltan muchos jóvenes, este es un país de jóvenes y necesitamos que las instituciones se llenen de jóvenes. ¿Tú ves en los partidos políticos muchos jóvenes? Yo veo los mismos nombres, todo el tiempo son los mismos que tenían, que yo veo desde hace 20, 25, 30 años. O sea, es que algo no está jalando bien en los partidos políticos. Debería de haber un chorro de nombres nuevos y de jovencitos, ¿no? Ahí hay por ahí un panista, Ricardo, no sé qué, que es el presidente de los diputados, bastante joven. Pero es el único, ¿eh? Hay poquitos, vaya, yo te diría que... Y los que aparentan ser jóvenes no son tan jóvenes, son de edad media como tú, pero jóvenes, ¿no? Que tú digas de 22 años y son diputados y están subidos ahí a la tribuna, no, les dan chance. Y esa es la verdad, no los dejan llegar, ¿no? ¿Ustedes creen que no hay gente talentosa de esa edad? Yo se los garantizo que sí, no les dan la oportunidad. En un país de jóvenes no les damos el chance a los jóvenes. Y eso va a ser sumamente lesivo para el recambio generacional en las instituciones. Eso nos puede generar rompimientos y nuevas instituciones que ahorita no estamos viendo, ¿eh? Y otra de las cosas, ¿cómo has logrado armonía? Armonizar en tu grupo de trabajo gente que escuche, o sea, que refleje en lo que tú eres. ¿Cómo lo has hecho? Pues les he dado muchas manos libres para trabajar. ¿A ti te consta? Soy testigo de ello y además, de hecho, soy ejemplo de ello. Bueno, o sea, ¿yo qué hago? Le doy la responsabilidad a una gente y le digo, ahí te quedas, ¿eh? Con la responsabilidad. Y me das cuentas, ¿eh? Y donde me des malas cuentas, a verle cómo nos toca. Y el resultado es que me las han dado buenísimas. El éxito, yo he sido, te lo pues, sin falsa modestia, Alejandro, a ti te consta, he sido un presidente exitoso en los 2 años que llevo al frente de esta institución. Y se lo debo a mis equipos de trabajo, parte de los cuales tú conformas. Han trabajado, se han batido como los buenos, han agarrado la responsabilidad y me han respondido muy por encima de las expectativas que yo tenía de mis equipos. Ese es mi éxito, confiar en la gente. Primero, escogerla, que luego no es tan fácil. Pero si escoges a la gente adecuada, van a responder al reto, vas a ver. Y vas a generar equipos muy armónicos y hasta el día de hoy mi gente es la responsable de mi éxito, mis equipos. ¿Cómo los escoge, Ricardo? Pues mira, imagínate, 20 años metido aquí, 20 años. Hijo, los ves más que a tu esposa, que a tus hermanos, que a tu mamá. Empiezas a ver cualidades, defectos,
te vas con ellos los fines de semana a los toros, al fútbol, al rato ya se conocen las familias, a través de los años como conformas los equipos en las empresas, a través de los años conoces perfectamente quién es quién. No siempre tienes a la gente adecuada para el puesto adecuado, no siempre, pues hay que salir a la calle a buscar a esa gente. Pero en una institución tan grande como esta, casi siempre hay peces para pescar. Dices, llevas 2 años, llega este año. Este año quizás el más difícil porque es el actual. Y además es donde va a ser tu resto. Es correcto. ¿Qué esperas de este año, Arcadio? Bueno, es un año especialmente importante para esta institución. Cumple 140 años, no es cualquier, ¿no? Cualquier año, ¿no? Es un año pues que cierra una década. Y vamos a hacer cosas grandes. Estuve piense desde finales del año pasado. Yo necesito traer un evento grande para que sea recordado con este 140 aniversario. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces me acordé del Congreso Iberoamericano de Cámaras de Comercio. Son las cámaras de comercio de habla hispana y también habla portuguesa, ¿no? Y entonces me propuse traerme ese congreso para este año. Y acabo de regresar de Chile, de hablar con el presidente de la ICO, que es la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, y decirle, quiero que México haga el congreso de cámaras de comercio este año. ¿Qué quieres, Peter? Se llama Peter Gil. ¿Qué quieres, Peter? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué querrías para tu congreso? Pues mira, yo quiero A, B, C, D, E, F, G. Pues yo te digo, no te doy de la A a la G, y además le vamos a echar nosotros de nuestra cuenta H, I, J y K, para que vean. Vamos a hacer una muy, muy buena convención de cámaras iberoamericanas de comercio. Y pienso hacer algunas otras cosas que en su momento ya nos dirás. Pero te pregunto, ahorita viene el tercer año y también viene algo muy importante. Han pasado a nivel nacional cambios estructurales importantísimos. Es un momento clave para México y coincide con tu tercer año, con el 140 aniversario. ¿Cómo meter a la Canaco o cómo hacer que participe activamente como lo has hecho? Pero digo, ¿cómo lo estás pensando esa participación? Mira, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México es la cámara más importante del país como cámara. Tiene una capacidad de resonancia nacional. Hemos ido ganando espacios. No sé si estuviste la semana pasada que estuvo aquí el presidente con Canaco. Presidente Canaco, Jorge Dávila, reconoció que las relaciones de la Canaco, Ciudad de México, con Canaco son las mejores que haya habido en los últimos 50 años. Ese tipo de cosas nadie te las regala. Las tienes que ir ganando. Esos espacios se ganan. Se ganan con trabajo, con inteligencia, con estrategia. Pero sobre todo con mucho trabajo. Tenemos ahorita las reformas estructurales del presidente Peña Nieto, pero faltan todas las leyes secundarias. Que no hay que irnos con la finta de que el nombre secundario hace que sean menos importantes. Son importantísimas. Hagan de cuenta que las reformas estructurales son los huesos de un individuo, así el esqueleto. Pues ese esqueleto le faltan músculos, le falta un sistema circulatorio, le faltan pulmones, le falta un corazón, le falta para que sea un organismo actuante. Bueno, pues esas son las leyes secundarias. Si no logramos dotar a las leyes secundarias de capacidad para hacer operativa la reforma, no van a servir de nada, de nada. Entonces estamos en un parteaguas histórico de este país. No hay otra llamada. Ayer leía yo en el periódico que el Banco Mundial pronostica pues una caída muy rápida de las ventas del 80% de los hidrocarburos de México. Se le venden a Estados Unidos. Estados Unidos está siendo autosuficiente a una velocidad espeluznante. Pues, ¿qué vamos a hacer con nuestros hidrocarburos? Que además ha ido cayendo la producción de hidrocarburos en México tremendo. Este es un país que ha vivido a los excedentes petroleros. Entonces, estamos en una coyuntura donde si no armamos bien toda la estructura de las leyes secundarias arropando a estos cambios, el país se nos puede
venir abajo, la economía se nos puede venir abajo y no queremos, nadie quiere. Entonces la Cámara de Comercio, que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de cúpulas del sector empresarial, somos la única cámara local que forma parte de eso, pues ahí vamos a dar la batalla, la estamos dando fuertemente, para que sean buenas las leyes. Una pregunta, Ricardo, ahorita la batalla fuerte, pero también has mencionado los hidrocarburos, pero si te das cuenta, cada político llega y dice, ahora la respuesta de México al siglo XXI, bueno, en el futuro es la infraestructura, y ahora es el turismo, y ahora es aprovechar los tratados comerciales, y ahora es esto, y ahora es otro, y a veces, o quizá lo hacen a propósito, omiten a las pequeñas y medianas empresas. Tú las representas. ¿Cómo insertar esas pequeñas y medianas empresas en ese contexto de reformas? Bueno, esa es la pregunta, ¿eh? Tu pregunta no es buena, es lo que le sigue buena. Realmente, la riqueza no la hacen los políticos, la riqueza no la hace el sector público. Y a menudo hablan de riqueza como si de veras la produjera, ¿no? La riqueza la producen las empresas, la producen los empresarios. Aquí y en China, ¿eh? No hay país del mundo donde la riqueza de las naciones no la produzcan los individuos productivos. No hay más. Las pequeñas empresas tienen mucho que decir. Pero el gobierno tiene también que decir en apoyo a esas empresas. El gran reto, Alejandro, para la Cámara de Comercio es ayudar que esas pequeñas empresas de las que yo te hablaba al principio de la entrevista, de la papelería La Goma, de la miscelánea La Lupita, de la ferretería La Tuerca, se inserten en el siglo XXI. Están atoradas a la mitad del siglo XX, están en 1950. Ahí están esas empresas, no tienen una computadora, no tienen un lector de código de barras, tienen el local iluminado por focos que cuelgan incandescentes, que consumen unas cantidades bestiales de luz y dan unos tonos amarillos que, bueno, matan de depresión al que entra ahí, ¿no? No han pintado la tienda en los últimos 25 años. Esos negocios los tenemos que traer al siglo XXI. ¿Cómo? Necesitamos darles cursos de capacitación para que tengan los fundamentos de administración. No se trata de convertir en dueño al que ya es dueño, se trata de convertirlo en gerente, que es muy diferente. Que tenga las herramientas administrativas para que su negocio pueda jalar en forma moderna. Necesitamos dotarlo de una computadora, necesitamos dotarlo de un lector de código de barras, necesitamos dotarlo de una impresora. Que el tipo todas las noches pueda sacar su corte de caja y vea qué se vendió y qué no se vendió. Rematar los inventarios que tiene ahí, burros que nada más le están atorando su poco capital de trabajo, y concentrarse en aquellos artículos que realmente rondan. Que es como, que es así funciona las cadenas de conveniencia que crecen a lo bestia, ¿eh? Estos pasan por el código de barras en la caja y están haciendo cortes de caja cada tres turnos, trabajan 24 horas. Y el artículo que no rota lo suficiente con los índices que tiene, el artículo que no vuelves a ver en la tienda. Entonces, ¿qué tienen? Pues tienen unas ganancias constantes porque conocen muy bien qué se vende y qué no se vende. Eso se lo tenemos que traer a estas pequeñas empresas. Ahorita que mencionabas de las reformas estructurales, mencionabas que hablaste de algo muy importante, el corazón. Ricardo, por lo que me estás comentando y por lo que yo me he percatado, creo que le has dado corazón a la Cámara en estos dos años que llevas. Este año seguramente será de tu esfuerzo constante, ya nos sorprenderás con más eventos. Pero te pregunto, el próximo, en los dos siguientes tres años o en el futuro, ¿cómo te gustaría que recordaran tu gestión? No tanto a Ricardo Navarro, porque a veces somos injustos, ¿no? Sino tu gestión. Mira, a mí me gustaría que dijeran quizá una sola cosa de Ricardo Navarro. Que dijeran, a Ricardo Navarro no se le subió. Si dicen eso de Ricardo Navarro, cuando Ricardo Navarro se vaya, Yo me daría por bien pagado. No, yo me daría por bien pagado. Porque los números de la Cámara son buenos,
porque estamos mejorando día con día el patrimonio, estamos mejorando las cosas que hacemos en beneficio de la comunidad. O sea, hay hechos que muestran que la Cámara está bien administrada. Habla de esto. Yo tengo más de 150 empleados aquí. Tengo un director que tiene un máster en una universidad americana. O sea, no es el presidencialismo este omnipotente, no, para nada. Ahí también he tratado de escoger gente talentosa y con los conocimientos adecuados. Ahí están los números duros, por así decirlo. Pero si de Ricardo Navarro dice, Ricardo Navarro, tan cuate el día que entró como el día que se fue, tan persona el día que llegó a la toma de protesta como el día que se fue, con eso me sentiría yo palomeado. ¿Serías feliz? Pues sí, me parecería un justo precio a mi esfuerzo. ¿Y actualmente eres un hombre feliz aquí? Oh, sí. Fíjate que para mí ha sido más fácil de lo que pensé. Yo pensé que iba a ser dificilísimo ser el presidente de la Cámara. Y ahora veo que no, que 20 años de aprendizaje dan resultado. Que tantos años de asistir a la escuela, el día que te toca ejecutar los conocimientos, realmente los tienes y realmente los puedes ejercer. Y es lo que está pasando. Y ahora que casi nadie nos escucha, ¿qué le dirías a quien se quiera aventar? ¿Qué sugerencias le dirías? Falta mucho, ya me está grillando. No, falta un año, pero digo, ¿qué sugerencias le dirías? Dos meses. Porque te voy a decir una cosa, normalmente tienes razón, o sea, se ve el puesto, se dice, se la jerarquía, etcétera, pero no se ponen a pensar a veces que tienes, una de tus grandes virtudes es, tienes sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero, ¿qué sugerencias? Mira, como yo te mencionaba, Alejandro, con certeza la gente que me suceda no será alguien que entró en tierra. Va a ser una gente que, como yo, le tengo un gran cariño, un cariño probado en la institución. Esta institución tiene de rato en rato filibusteros que llegan a tratar de tomarla por asalto. Claro. Porque tiene un gran patrimonio, porque tiene un gran nombre, porque tiene un gran prestigio, porque es una gran caja de resonancia. Toda la gente pasa por hacer la reforma y dice, órale, ¿qué es esto? No, pues venga para acá, no, matanga, dijo la changa. Y afortunadamente tenemos la fuerza institucional para ponerlos quietos. La gente que me suceda va a ser una gente con un cariño probado hacia esta institución, una gente que tenga el talento. Tiene que ser un empresario del comercio que sea exitoso como empresario. Tendrá que ser un empresario que ese éxito le permita dejar su negocio, porque te metes aquí 15 horas diarias. Sí. Entonces tiene que tener la estructura suficiente para decirle adiós a su negocio y quizá verlo una semana, una tarde de la semana, cuando más, dedicárselo a su negocio y se acabó, nada más para que le den cuentas de cómo va. Tendrá que ser una gente talentosa, tendrá que ser una gente que conozca muy bien el manejo interno de la Cámara, a los empleados, a los socios. Tiene que cubrir muchísimas cosas. Pero finalmente el que va a decir quién me sucede son los socios mismos. Entonces el presidente propone, pero los socios disponen. Y no se han equivocado. Esta Cámara ha tenido grandes presidentes, por eso es una gran institución. Y yo espero no ser la excepción. Y que también mi sucesor, pues no sé. Ricardo, la verdad, como medio joven, muy joven, Aztele TV, la verdad te agradece muchísimo que hayas dado, dentro de la vorágine que de actividades que tienes, nos hayas dado una hora, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro compromiso de seguirte apoyando, seguir apoyando a la Cámara, porque apoyar a la Cámara y apoyarte es apoyar a México. Pues gracias a ti, Alejandro. Yo no sabes la admiración que tengo hacia el trabajo que tú realizas. Yo te vi arrancar de cero. Yo te he visto hacer todo a base de puros riñones y de puro empuje. Eres una gente de mucho empuje. Y en eso yo creo que tú y yo nos parecemos. Somos gente que cree en cosas que lo ayudan a levantarse todos los días. Gracias por darme esta oportunidad, como te mencionaba, de conectarme con la gente que nos ve. Muchísimas gracias.
Y nada más, la última palabra, la última pregunta que te vamos a hacer es la típica de la producción, la que hemos creado. Ricardo Navarro, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy una gente que cree que este es un gran país, que tiene enormes oportunidades, que tiene gente valiosísima y que lo tiene todo para superar el destino adverso que pudiera presentarse. Ese soy yo. Muchísimas gracias a nuestro auditorio en nuestro primer aniversario, un gran aniversario, un gran invitado. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Esto ha sido en tus propias palabras y seguimos la próxima semana. Hasta luego, amigos. Changing.